Que antes que chulita, soy Diana. Bienvenidas de nuevo a este siguiente video de Caldía en la ruta de Zeke, el rey de Bastuni. Y recordarán que, pues, parece que van a registrarnos, nos están pidiendo identificación. Y pues ahorita hay todo un relajo por eso en el dormitorio donde se están quedando los escoltas de todos los países que vienen. Perdón, mi hipo. Así que pues, vamos a eso, porque Shin está como que teniendo, ten paciencia, por el soldado este que no puede creer que Shin sea de Almars. Aunque prácticamente Shin no es de Almars, ni siquiera pertenece a ningún gremio. Solamente ayuda de vez en cuando a Nave en algunas misiones con respecto al gremio de Valles. Pero bueno, Shin y contactos, ¿no? Gracias a Diego, que es el líder del gremio de Almars. Pero bueno, pues alrededor a ver qué más pasa aquí en este registro. Tal vez esa posibilidad existe. ¡Ya, carajo, ya! Shin así como que... ¡Ten paciencia! El soldado firma casualmente el documento con un bolígrafo. ¿Eh? ¡Hora, mou ike! ¡Mada, mada, tsugi ga iru nda kara na! Bueno, ya vete. Todavía faltan muchos por confirmar. O sea, tanto para que terminara por no hacer nada. O sea, qué desperdicio de tiempo. Oh. Hasta Shin se sorprendió. Sí. Siendo despedido, sale frente a los soldados. Cuando vi a un hombre a mi lado hablando con un soldado de la misma manera, le preguntaron de dónde venía su empleador. ¿No me preguntaron eso porque dije que era parte de Almars? El soldado a cargo no dijo nada, pero solo puedo pensar que fue por eso. Almars, Diego, ¿realmente quién eres? Almas, Diego, ¿realmente quiénes son? Contactos. Parece que Diego está bien versado en esto. Dejé el lugar mientras me dejaban ir fácilmente. De todos modos, me alegro de haber terminado ya con esto. Un poco aliviado, me dirigí a pie hacia la ciudad. Iba a mirar alrededor de la sinagoga donde se llevará a cabo la reunión de hoy. Esta vez, el área está siendo particularmente bien vigilada. Es un punto importante para nosotros, pero también es el lugar donde más se reúnen los soldados de Quarry. La zona de exclusión está finamente definida y es complicada. Un lugar bueno desde donde poder vigilar. Alzo la cara y miro alrededor. Los edificios alrededor del Palacio Real están alineados a la izquierda y a la derecha, al otro lado de la calle principal. Hay varias torres altas a la vista, todas las cuales parecen ser instalaciones administradas. No hay señales de que un extraño pueda entrar como si se tratase de una fábrica abandonada de los Turgurios. Está todo tan ordenado que es incómodo. Mientras pensaba en eso, justo cuando mi mente regresaba a tierra, un
pequeño grupo apareció en el pasillo exterior que conducía al edificio de los caballeros. Es un grupo de alrededor de una docena de personas. Dos hombres están intercambiando palabras intercalados entre soldados en la parte delantera y trasera. Mirando la apariencia de los seguidores, la persona a la que están cuidando será una persona con una buena posición. No puedo ver sus rostros, pero no siento que la atmósfera sea seria ni siquiera desde la distancia en la que estoy. ¿Areva? ¿Aquel es uno de las dos personas que estaban conversando? Tiene cabello plateado y un traje blanco que parece ser vestimenta de sacerdote. No hay duda de que ese hombre pertenece a Quarry. Y en ese instante... No puede ser. Es el hombre vestido de negro. Hay mucha gente que suele vestir con ropa oscura. Más bien, se puede decir que es algo común. Sin embargo, lo que me vino a la mente fue el hombre que conocí en el jardín de anteayer. Pero en el jardín de antier, no, hace dos días. ¡Uy, uy! ¡Gamache! ¡A ver si no ven a Shin! Al mismo tiempo que recuerdo, mi corazón late más rápido. Recuerdo la tensión de esa noche. Otsutsuke. Cálmate. Incluso si soy cauteloso, estoy siendo demasiado consciente. Tal vez sea que por simple casualidad ese hombre vista la misma ropa y solo eso. ¿Tú crees? Mira, mi querido Shin. He visto tanto anime como para decirte que la frase de que las clam dice es muy cierta. Y sería esta frase: no existen las coincidencias, solo inevitable. No sabe quién podría ser, ya que el mismo Shin ni siquiera había podido ver la cara del hombre. Es cierto, no se vio su cara, solo se vio su muy buen cuerpazo y su traje oscuro. Ya sabemos quién es, chicas, como le hago de emoción. Uy, ¿are, moshikashite? Oye, ese de allá podría ser... Ah, Seiou no tonari ni iru otoko da no. Machigai nai. Ano Curtis-sama ga otonashiku shiteru kurai da kara na. Sí. Te refieres al hombre que está al lado de su santa majestad, ¿verdad? No hay duda alguna. Después de todo, incluso Curtis está comportándose muy tranquilo. ¿Mm? Aparte de Shin, otros estaban al tanto de la existencia de las personas en el pasillo. Se escuchan los susurros de los soldados cercanos. Shikashi, eraku nagoyaka ni mieru ga... Pero parece muy pacífico. Oerai katagata tte na sou nan daro? Hara de nani o kangaete itemo, omote muki wa aisayoku shiteru mon da. Todas las personas importantes suelen verse así. No importa lo que realmente estén pensando por dentro, siempre aparentan ser amables. Ni shitemo dare ka nani ka yarakashita ka? Curtis-sama ga iru to naruto, tada ja tsuman zo. Por otro lado, ¿alguien hizo algo? Cuando Curtis-sama está presente, nadie suele salir impune. ¡Oye! ¡Yamete kureyo! ¡Oye! ¡Ya para de decir eso! La voz que escucha está fragmentada y poco clara. Sin embargo, mientras escucha, se da a conocer la identidad de la persona principal de la conversación. Primeramente, ese de allí debe ser el santo rey. Supongo que el chico de cabello plateado es el rey de Quarries, ¿no?
Y ahí está el hombre negro que nos agarró contra el árbol. Puede asegurar eso por la forma en que trata a las personas que lo rodean y el aspecto de su ropa. Aparentemente, ese hombre de cabello plateado es el rey de Corby. Es un hombre con un rostro lindo, probablemente del tipo que a muchas mujeres le gusta. Su mirada mansa y porte elegante da la impresión de ser un sacerdote de alto rango, algo que no suele verse en las personas de diamante. Supongo que es obvio, pero parece ser una persona normal, al menos en apariencia. Y el hombre que lo sigue de cerca debe ser Curtis. Aparenta ser el tipo de persona a la que le gusta destacar. Sí, no el tipo que se ve ahí atrás, que tiene cara de huele peps. Al parecer es un ayudante del Santo Rey, pero parece ser un poco problemático debido a los rumores de los soldados. ¿Hay alguna razón en especial para que vista con ese tipo de ropa tan extravagante? Y por último, está la otra persona. Aquel hombre de negro. ¡Papucho! Su rostro fue tallado por los mismos ángeles. Las cosas como son, también pinche papasota y el Zik, la verdad. ¡Oye! ¡Oye! ¿Nanda? Joven soldado. ¿Qué? El hombre que está a la derecha del Rey Santo... ¿Quién es aquel hombre que está a la derecha del Rey Santo? ¿Nanda, omae wa? ¿Waga kuni no ou no sugata mo shiran no ka? ¿Qué pasa contigo? ¿Ni siquiera conoces la apariencia del rey de nuestro país? ¿Sou nanda na? Tonari no. Parece que sí lo es. ¿Y qué hay del hombre a su lado? Y hasta aquí le dejamos. Sí, hasta aquí llega la parte final de la traducción. ¡Ah! Bueno, es muy obvio, ¿no? ¿Quién es el tipo de negro? O sea, obvio, si estamos en la ruta de él, ya tenía que llegar, ya tenía que aparecerse, ¿no? El rey de Basturi, el rey Zik. Híjole, solo que ya que él fue el que atrapó a Shin, a ver si no lo reconoce por ahí. Shin, yo diría que te escondieras, la verdad. No se sabe qué clase de hombre sea realmente Zik. Para eso estamos en su ruta, para conocerlo. Y bueno, pues, hasta aquí le dejamos. Me voy despidiendo. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Y nos estamos viendo. Hasta la próxima. ¡Mátame!